Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Cualquier día de estos canto, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenos días. muy buenos días, Alonso. El señor nos libre de tal afrenta, por favor. Pero bueno. Porque claro. como tú cantes igual que baila el alcalde de Madrid, tenemos un problema bastante serio. Es verdad. Sí, dicho con todo respeto, tiene cariño. A mí me representa un poco, yo creo que... Bueno, no lo sé. No, igual un poco mejor sí, porque... Yo creo que tan arrítmico no eres, joder. No, espero que no. Sí que es verdad que he visto muchos vídeos para redes sociales y esto me va un poco justo el hombre. Le pone voluntad y tal, pero que es verdad que queda un poco arrítmico. En fin. Yo creo, por lo que oí, creo que bailaba, creo que un chotis y yo no sabía si era entre una muñeira, una jota aragonesa y alguna danza de estas de tribal, ¿no? África, vamos, sí. Bueno, supongo que lo haría con todo su cariño y todo su empeño, pero bueno. Bueno, oye, hay cosas que a algunos se le dan mejor que a otros. Y en este caso, bueno, pues al alcalde de Madrid, lo del tema del baile, no se le da muy bien. Mira, nos mandan recuerdos. Para ti, Tomás. Sí, mira qué bien. Sí, Ricardo. Dice, recuerdos al hermano Tomás. Quirico. Qué bien, hombre, pues nada, Quirico, pues sí, ya sé que es oyente asiduo del espacio, porque me lo dijo, de los pocos que deben de ser. Pues nada, Quirico, un abrazo muy fuerte, hombre, hermano. Lo tendremos ahí seguro currando, que estará por ahí con el camión recorriendo la provincia de Soria. Y en esos ratitos también ahí nos va siempre escuchando. ¿Qué tal la semana, Tomás? Bueno, pues lo climatológico ya vemos, ¿no? Unos días como hoy, que sí. Teníamos casi sensación de tener el termómetro por debajo de cero, y otros días pues llegando casi hasta los 27, o sea que... Un poco... Pues nada, la primavera, que debe ser así, sí. Efectivamente. Hombre, cuando el refrán dice que la primavera la sangre altera, supongo que lo dice por algo, ¿no? Yo creo que esto es uno de los motivos, sin ninguna duda, ¿no? Sí, 100%. Y luego fíjate, que el fin de semana vamos a tener 27 grados, que es que... lo he dicho un par de veces, pero es que es casi noticia, o sea que... Hombre, pues la verdad, sobre todo la fluctuación, ¿no? Porque sí. 27 grados ya a mediados de abril, pues tampoco es... No sería extrañar la cuestión, vamos, a mí por lo menos lo que me sorprende, con permiso de nuestro amigo Luis Jacinto, sin duda, es al que también mandamos un recuerdo desde aquí, pues también nos están escuchando. Que esta fluctuación térmica pues sí que te termina afectando, ¿no? No sabes si ponerte una chaqueta, si ponerte un plumas, pero bueno, no, ya habrá que afrontar lo que venga, ¿eh? Eso, habrá que... Lo que venga, pues eso. Luego escucharemos a Luis Jacinto, que seguro también que nos manda también su previsión de las cabañuelas. Mira, estaba escuchando, pues mira, ha llegado un WhatsApp. Alfonso no baila ni bien ni mal. Alfonso no baila, que también tiene bastante razón. Pero bueno. Bueno, eso creo que está dicho por alguien que te conoce bien. Sí, un poquito. Efectivamente. Sí, nos lo ha mandado Sergio, que está también por ahí viniendo, escuchándonos. No soy yo muy bailongo, la verdad. Ya. Bueno, pero que para que la opinión de Sergio es poco creíble, porque es muy rencoroso, ¿eh? Y ha dado muestras de ello, Por algo lo dirá, Tomás, por algo lo dirá. Yo creo que oportunidades le damos al pobre, sí, señor. Sí, es verdad. Bueno, pues... ¿Qué calle nos toca hoy? Cuéntame, que tengo yo aquí el Google abierto, porque sabes que me pasa últimamente, que me entero de las calles gracias a ti. Y eso que llevo toda la vida aquí viviendo. Pues es recíproco, porque yo también me estoy enterando de las calles de Soria gracias a la oportunidad que tú me has dado, efectivamente, de hablar de ellas, ¿no? Bueno. Pues hoy mira, te comenté hace unas semanas que bueno, pues habíamos tenido la idea de empezar a hablar de las calles que están dedicadas a las estatuas que están delante de la Diputación Provincial, ¿no? Exacto. Y empezamos en su momento por San Martín de Hinojosa por la izquierda, hemos ido avanzando y hoy nos toca pues la que está más próxima a la puerta por su lado izquierdo, según sales, ¿no? Que está dedicada a Nichín de San Pedro de Osma. Ah. San Pedro Santón de los Aria. Curiosa la figura de Pedro de Osma, la verdad que sí, ¿no? Que si te parece hablamos un poco del urbanismo de la calle, claro. No hablamos de la figura
del francés Pedro de Orma, porque es francés, ya lo anticipo, nacido a 300 kilómetros de París y luego viene a España, ahora veremos en qué circunstancias. Pero bueno, San Pedro de Orma es una callecita, es una calle, la verdad que a mí me parece curiosísima, porque está en el Calaverón. No lo sabía. Y por ubicarla, te diré, es una calle pequeña de 107 metros aproximadamente, que está cortada a su mitad, bueno, empieza o termina en Venerable Caravantes y comienza por la parte de arriba en Morales Contreras. Para que nos ubiquemos, es la calle paralela a Jorge Manrique, que es la calle donde está la cuadrilla de Santiago. Y está casi pegada la cafetería Maná. Sí. Nos sonará que pues está también en Morales Contreras, está casi a esquina a San Pedro de Orma. Es una calle, ya te digo, curiosa porque está atravesada por la calle Cortes de Soria, y según subes por Cortes de Soria, San Pedro de Orma tiene dos sentidos, hacia arriba, hacia Santa Clara, es de subida y solamente tiene ese sentido, y de bajada es también de bajada. Es decir, no es una calle que tenga un sentido de circulación único, sino que en cada uno de los extremos que se separa la calle, que se parte la calle, pues en cada uno de ellos tiene un sentido de marcha distinto. Ah, qué curioso. Y curiosamente, la parte más baja en altura de la calle, que es la más alta en números de portales, la que termina en Venerable Caravantes, termina con un tramo de escaleras. No termina la calle rodada, sino que se corta a mitad de la calle. Y es una de las calles, además es prototípico la zona del Calaverón, que es precioso. Yo recomiendo muchísimo el pasear por el Calaverón, porque te encuentras con callecitas como esta, con unas sorpresas enormes, ¿no? Entonces, fíjate, termina en tres tramos de 11 escalones cada uno de ellos, pareados, porque los tienes a derecha e izquierda, y en medio hay tres como balconcitos arbolados, que está precioso, la verdad que está muy bonito, ¿no? Hay algunas calles más, Pinares de Soria también, Julián, el Beato Julián San Agustín también tiene otro tramo también con escaleras y árboles en medio, y es muy muy agradable de pasear, la verdad que es muy bonita, ¿eh? Mira, es de esos detalles que no nos fijamos, que parece que toda la vida han estado ahí, ¿verdad? Y que nunca habíamos caído en ellos, y es verdad que son bien chulos. Pues sí, además que es una solución urbanística de lo más acertada, porque, hombre, Calaverón ya lo conocemos, ¿no? Que son cuestas y cuestas. Pues hay calles que son tan sumamente empinadas que hacer la rodada sería muy complicado. Entonces, bueno, pues la solución de las escaleras está muy bien. Hombre, es complicado, pues supongo que para la gente que tenga movilidad reducida, pues es absolutamente impracticable, pero bueno, pero es una solución, por lo menos de tránsito, que soluciona esos desniveles que tiene la calle, ¿no? Sí, hay un proyecto, creo recordar, para poner alguna escalera mecánica por parte del ayuntamiento hace tiempo en toda la zona del Calaverón. Sí, vamos, y además está encima de la mesa, ¿eh? Sí, estoy hablando leí un poco hace de memoria, poco, ¿no? Sí, leí hace poco efectivamente que estaba el proyecto, y además salía creo que de Venerable Caravantes y subía hacia arriba por esa zona tan tan empinada. Es que toda la zona de Santa Clara, que es como radial, digamos, irradia desde el cuartel hacia abajo, hacia Mariano Vicent, pues la verdad que son calles con muchísimas cuestas y bueno, lo típico de una zona alta donde estaba el cuartel, que era la zona, digamos, más... Claro. Más lógica para poner una edificación de este tipo militar, y luego lo que son las laderas que lo protegían, que ahora es el Calaverón, ¿no? Digamos, es una zona, ya digo, muy recomendable para pasear, hay que tener piernas porque las cuestas se las traen, pero está muy bien, ¿eh? Y nada, bueno, en cuanto a la calle en sí, pues nada, los pares solamente tienen cuatro portalillos, porque además hay algún taller, hay alguna edificación, hay mucha cochera también, hay alguna zona también que está todavía sin, o que estuvo construida y ahora es un pequeño descampado, y en los impares pues solamente hay un par de portales, en la parte de arriba de la calle, porque la parte de abajo donde están las escaleras no hay ninguna edificación que tenga acceso a la misma por esta calle, ¿no?
No. Bueno, y en cuanto al personaje que se homenajea dándole nombre a esta calle, pues qué contar de él. Te comentaba antes, Pedro de Burgués. Mi francés es malísimo, por lo que lo pronuncio casi como se escribe. Se escribe Bourges, no sé si se pronuncia Bourges o cómo se pronuncia. Bourges, sí, ya está. Ahí lo dejo. Bourges, en castellano, castellanizado el nombre, ¿no? Pues nació en el año 1040 y nació en esta pequeña localidad, ya te digo, Bourges, que está aproximadamente a unos 300 kilómetros al sur de París, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues recibió de sus piadosos padres una sólida educación cristiana y, habiéndose formado convenientemente en las letras, según la costumbre de la época, se dedicó a la carrera de las armas, en las que dio buena prueba, fíjate, sí, empezó siendo militar, en las que dio buena prueba de su carácter intrépido y decidido, y no menos de la elevación de su espíritu. Consciente, pues, de los gravísimos peligros a que esta vida se exponía, e ilustrado por Dios sobre las vanidades del mundo, determinó entregarse a su servicio en la vida religiosa. Es decir, que iluminado por el Señor, ¿qué hizo? Pues dejó las armas y se dedicó a la vida religiosa, ¿no? Sí. Supongo que sería pues esas vocaciones que te vienen en un momento de la vida, ¿no? Profesó en el monasterio de Cluny. ¿Sí? Fíjate que curioso es que es, digamos, el centro de esa reforma cluniacense de la orden benedictina, de la orden de San Benito. Ya sabes que la regla de San Benito era aquella que decía ora et labora, ¿no? Reza y trabaja. Sí. Uh-huh. Y que bueno, pues que en ese momento pues el monasterio de Cluny estaba en su máximo apogeo y allí vivió varios años entregado a la práctica de las virtudes religiosas. Y parecía que iba a continuar una vida tranquila en el monasterio, pero Dios tenía otro planes para él. Y en efecto, el rey Alfonso VI de León y de Castilla, en su afán por el adelantamiento del cristianismo en España, no solo dio un empuje extraordinario a la reconquista, sino que trabajó con el mayor empeño en la reforma y renovación eclesiástica de todos sus territorios. Fíjate, un rey castellano leonés que se vincula con Francia, ¿y por qué? Pues conociendo la prosperidad en la que se hallaba la reforma de Cluny en Francia, suplicó encarecidamente al abad de esta abadía que enviara a España a algunos monjes escogidos de su monasterio, y en efecto le fueron enviados algunos, al frente de los cuales se hallaba Bernardo de Saubebat. Digo lo mismo que el burgués, se escribe Saubetat, no sé exactamente cómo se pronunciará en francés, ni lo voy a intentar. A mí tampoco me preguntes. Perfecto, me parece muy bien. Yo es que soy de inglés, que decía el clásico, eso, ¿no? Yo es que estudié inglés de joven. Bueno, pues nada, pues con estos monjes que trajo Bernardo de Saubetat, reorganizó el monasterio de Sahagún, que bien pronto se convirtió en el Cluny de la España cristiana, ¿no? Y no mucho después, en el año 1085, al conquistar a Alfonso VI la Toledo, que fue un hito en la reconquista a los musulmanes de la península, designó como su primer arzobispo al abad Bernardo de Sahagún, que desde entonces, con el nombre de don Bernardo, fue el alma de la renovación religiosa en España. Pues bien, según refiere don Rodrigo Jiménez de Rada y Yepes, Rodrigo Jiménez de Rada es el obispo que estuvo en la batalla con Alfonso VIII de las Navas de Tolosa. Pues ese mismo. En su crónica general benedictina, relata que don Bernardo, ya arzobispo de Toledo, Bernardo es el que viene de Cluny, siendo arzobispo de Toledo, conociendo bien a los monjes de Cluny y deseando utilizarlos para la gran obra de reforma eclesiástica que quería hacer en España, obtuvo aproximadamente en el 1095 que se le enviaran algunos monjes más, escogidos entre los mejores de la abadía francesa, ¿no? Y entre ellos se distinguía un monje que se llamaba Pedro de Burgués, nuestro San Pedro de Osma. Llegó Pedro a Sahagún juntamente con los demás monjes y durante un corto de tiempo pues allí se detuvo y contribuyó a afianzar definitivamente la reforma de Cluny,
no solo en aquel monasterio de Sahagún, sino en otros muchos en los que esta se fue introduciendo, ¿no? Entre tanto, el toledano señor Bernardo, que conocía a fondo su eximia virtud y sus grandes cualidades naturales, obtenida la aprobación del rey Alfonso, lo llamó a Toledo, a nuestro Pedro, ¿sí? Y le asignó el cargo de arcediano de la catedral, y lo constituyó en una especie de secretario suyo en el inmenso trabajo de la organización de la diócesis y de las iglesias que se iban conquistando a los musulmanes. Joder, en aquella época me imagino que era pues eso, pues conquistar terreno y automáticamente empezar a rehabilitar la fe, ¿no? Me entiendo. Bueno, pues como en todas partes, distinguióse Pedro en su nuevo cargo por su religiosidad, espíritu de trabajo y amor a los pobres. Fíjate, curioso, ¿no? Su religiosidad y espíritu de trabajo y amor a los pobres. Ahora él labora, o sea, de benedictino puro, ¿eh? Bueno, en estas circunstancias, cuando Pedro se hallaba más centrado en su trabajo, tuvo lugar la conquista de Osma. Se reconquistó la zona de Osma, para cuya reorganización eclesiástica, como había hecho anteriormente con Toledo, quiso Alfonso VI destinar a uno de los hombres de mayor confianza. Entonces, pues, él y el arzobispo de Toledo designaron para la iglesia de Osma a Pedro. Y efectivamente, vencida su natural repugnancia para estas dignidades, porque a él lo que le gustaba era trabajar y orar, y obtenido el nombramiento por parte del Papa, se dirigió a Osma en el 1101 para tomar la dirección de aquella iglesia. Es decir, que se le nombraron obispo de Osma. Le designaron allí. Efectivamente, en el 1101, si no he sido capaz de encontrar bien esa fecha, ¿eh? Bueno, y con esto comienza la parte más característica y más grandiosa y más meritoria de San Pedro de Osma, quien puede ser presentado como monje modelo perteneciente a la reforma cluniaciense, y más por encima de todo aparece en la historia como un dechado de eminentes y santos prelados. La verdad que fue un tipo bastante pues seguido por la iglesia precisamente por esa capacidad que tenía, que parece coña, ¿no? Cuando lo digo, y no lo digo, lo digo con un absoluto respeto, de su capacidad de trabajo y su capacidad de seguir la línea de la iglesia, ¿no? En cuanto a su religiosidad, ¿no? Sí. Bien, dice que como obispo de una iglesia pobre, pues que acababa de ser reconquistada a los árabes, tuvo que cargar, o a los muros, tuvo que cargar sobre sus espaldas el ímprobo trabajo de reconstrucción moral y aún material de la diócesis. La iglesia catedral, destruida hasta los cimientos, tuvo que ser levantada de nuevo, absolutamente de nuevo. De hecho, en la estatua que delante de la Diputación aparece... Pedro de Osma, San Pedro de Osma, con una maqueta de una catedral en la mano. ¡Ah, qué bueno! Es precisamente porque él tuvo que levantar la catedral desde cero, ¿eh? ¡Qué bueno! La próxima vez que pase me voy a fijar. Sí, sí, tiene una pequeña maquetita de la catedral en la mano. No sé si era la mano derecha o la mano izquierda, pero vamos, la tiene, ¿eh? Qué guay. Dice que, bueno, que con el celo que la gloria del Señor le abrasaba, emprendió decididamente este trabajo, y sea dedicando a ello sus propias rentas o sea reuniendo con gran esfuerzo abundantes limosnas, llevó tan adelante la obra que pudo incluso iniciar el culto de la nueva catedral, si bien a su muerte no quedó esta completamente acabada. Pero fíjate, empezar una catedral desde cero y poder llegar a oficiar en la misma, pues tiene narices, sobre todo teniendo en cuenta que solamente fue obispo durante 8 años, porque se le nombra en el 1101 y él fallece en el 1109, es decir, solamente estuvo 8 años en el cargo, efectivamente. Bueno, pues hizo cosas, ¿eh? Bien, pues este trabajo de reforma y renovación espiritual se vio obligado algunas veces a desarrollar una enérgica y extraordinaria defensa de los derechos de la Iglesia y de los bienes que a ella pertenecían. Y de como en toda su actuación no tenía miras humanas, sino que había una consideración que pudiera doblegarlo o apartarle del cumplimiento de su deber, con su entereza y constancia logró que algunos hombres pertenecientes a la más alta nobleza restituyeran a la iglesia los bienes que le habían robado.
decir que parece ser que los nobles de la zona pues habían hecho acopio de los bienes de la iglesia cuando la anterior catedral fue demolida, ¿no? Y tuvo las narices pues de pedírselo amablemente de vaquero, ¿no? Y bueno, pues dice que estos y semejantes hechos más o menos maravillosos abundan en los relatos que se han ido conservando de su extraordinaria actividad como gran prelado, renovador y reformador de la iglesia de Osma. En el año 109, cuando terminaba una visita de una buena parte de su diócesis, se dirigió a Toledo, donde se hallaba Alfonso VI gravemente enfermo, y asistiéndole con la mayor devoción y agradecimiento, juntamente con el arzobispo don Bernardo, que fue el que le trajo de Cluny, recordemos, y después de la muerte de este gran rey, pues acompañó sus restos al monasterio de Sahagún, en León, donde el monarca había dispuesto que fuesen enterrados. Y una vez realizada esta piadosa ceremonia, mientras el santo obispo San Pedro de Osma, rendido de fatiga, volvía a su iglesia de Osma, se sintió acometido de una enfermedad que parece ser que fue la peste. Y llegando a Palencia, el 2 de agosto de ese mismo año de 1109, entregó allí su alma a Dios. Bueno, pues conforme a su deseo expresamente manifestado antes de morir, sus restos fueron conducidos a Osma y depositados en su catedral. Y fíjate, es curioso porque se le amortajó con un tejido de seda persa, con alabanzas a Alá. ¡Anda! ¿Y eso? Y envuelto en él, te lo cuento ahora, ya verás qué curioso, dicen, porque fue envuelto en él y se trajo a la catedral del Burgo en él, ¿no? Y dicen que un eminente arabista, Asim Palacios, descifró las inscripciones que en este tejido persa había, y en ellas, después de estas alabanzas a Alá, se dice que fue tejido en Damasco, para uno de sus sultanes. Y bueno, pues la teoría podría ser, o lo que justificara este hecho, es que este tejido cayera como trofeo de guerra en manos de los castellanos, pasaría a poder del obispo de Palencia, que fue donde falleció San Pedro, y este envolvió el cadáver de San Pedro cuando falleció con ella y se lo traslada y lo trasladaron con esta mortaja hasta... Curioso. Hasta el Burgo, ¿no? Es curiosísimo, la verdad. Sí. Un santo cristiano envuelto en una mortaja con alabanzas a Alá. Con alabanzas a Alá. Ahora que lo dices, no meto la pata si digo que el sepulcro que hay en la catedral del Burgo de Osma es ese, ¿no? Es el suyo. Correcto, sí, por supuesto. Es la joya de la corona, una de las joyas de la corona de la catedral del Burgo de Osma, por cierto. Efectivamente, así nos lo dice nuestro idolatrado Miguel Moreno, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues que en 1259 uno de sus sucesores, el obispo Don Gil, hizo trasladar sus restos a una impresionante urna funeraria de piedra, toda ella esculpida y policromada, constituyendo aún una de las más preciadas joyas monumentales de la catedral. ¿Sí? Es que es precioso, la verdad. Es muy 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 bonita, muy bonita. Sí. Y además, fíjate, dice que la descripción de las escenas de su sepulcro, la decoración del sepulcro, parte de ella son de los milagros del obispo de Osma. Y bueno, algunos de ellos pues fueron pues la curación de un enfermo aquejado de cuartanas. Bueno, cuartanas eran unas fiebres que casi siempre de origen palúdico que entraban con mucho frío. Y se reproducían de 4 en 4 días. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Lo llamaban así cuartanas, ¿no? Pues uno de sus milagros fue la curación de un enfermo de cuartanas en Langa, la redención de un clérigo preso del alcaide de San Esteban, o la aparición de agua debajo de un árbol en Fresnedillo de las Dueñas, a alguno que otro más, ¿no? Uh-huh. He estado leyendo algunos milagros suyos y la verdad es que bueno, pues dicho con todo respeto, pues alguno dice, bueno, vale, pues habrá que creérselo, ¿no? Pero bueno, tiene unos cuantos, no solo, ¿eh? Bueno, y bueno, pues ya decimos, ¿no?, que se cumplía la su voluntad de que su cuerpo reposara, una vez fallecido, reposara junto a su iglesia, a la que él consideraba como su esposa, y bueno, pues fue un modelo tanto para religiosos como para eclesiásticos, particularmente para los prelados, ¿no? Los prelados son pues aquellos religiosos que tienen un cargo, digamos, un poco más
más importante, ¿no? Yo creo que fue modelo de, pues vuelvo a repetir, de trabajo y de religiosidad, ¿no? Era su, vamos, su norma, ¿no? Lo que decías tú, trabajo y religión. Sí, hora y labor, efectivamente, eso. Sí. Además, los benedictinos son así. Aparte de tener magia en los dedos para crear brebajes maravillosos que se beben estupendamente, también trabajaban mucho. Yo creo que era fruto del trabajo y seguramente también de la oración. Efectivamente, de ambas cosas. Efectivamente. Bueno, pues luego la fama de santidad y de milagros traspasó de San Pedro, traspasó las fronteras de su diócesis y empezó a tener culto público ya en el siglo XIII, donde, fíjate, constan en libros litúrgicos de Ciudad Rodrigo, de Salamanca, de Santiago de Compostela o de Toledo. Wow. Que tiene mandanga la cosa, ¿no? Sí. Y hasta, fíjate, os diré que el día 10 de enero de 1259, el obispo de Córdoba, Fernando de Mesa, concedía 40 días de indulgencia plenaria a quien visitara la catedral de Santa María de Osma el aniversario de la muerte o del traslado del cuerpo del santo. Fíjate, de Córdoba, ¿sí? ¿Eh? Sí, en 1259. Casi nada. Hay un nada. Pues este es nuestro Pedro de Osma, que bueno, que nació francés, pero murió soriano, que al final es lo que importa. Eso. con eso redimió su origen y que me perdonen los franceses, pero es que les tengo mucha manía. Sí, ha salido ya, ese comentario salía aquí alguna vez más, no solo contigo, me refiero. No, aparte de lo personal, joder, luego te paseas por aquí por la muralla de Soria maravillosa que nos están reconstruyendo ahora con tantísimo acierto y dices tú, joder, que la tuvieran que reventar porque venían los franceses, hombre, por el amor de Dios. Por amor de Dios, ¿hasta dónde llegamos en su día, eh? Efectivamente. Pues esa es la historia de Pedro de Osma o Pedro de Burges, como decía antes Tomás con ese nuestro acento. Una historia de otro de esos personajes referentes aquí en Soria, que tiene su estatua en la Diputación, que, bueno, pues en el Burgo de Osma también tiene, he estado mirando mientras, y también tiene calle en el Burgo de Osma. Bueno, hay en más sitios, ¿verdad? Con la de San Pedro de Osma, he visto en el Burgo. No he llegado a contrastar ese dato, pero vamos, seguro que sí. Seguro, sí, en el Burgo, en el Burgo fijo. En el Burgo tiene una estatua preciosa, sí, en la parte de atrás, la que sale al río. Sí, pasa eso, la eso catedral, es verdad. Tiene una estatua muy bonita, sí. Sí, pues en el Burgo de Osma yo creo que también hay, también tiene calle, y antes que estaba mirando un poquillo, claro. Que fue el fundador del Burgo, date cuenta que antes realmente estaban en Osama, en al otro lado del río. Entonces él fue el que trajo la ciudad al otro lado del río, ¿no? Es verdad. Y de hecho hoy es el patrón, el santo patrón de la ciudad. Cierto. Pues ahí también, lógicamente, por todo eso, y por todo lo que nos ha contado Tomás, también tiene una calle. San Pedro de Osma, otro de los personajes, en el mejor sentido, lógicamente, de la palabra, que queríamos conocer en este día y que hemos conocido gracias a nuestra sombra del farol. Tomás, ¿alguna cosita más? Pues nada más, insistir en la idea de que nació francés y murió soriano, cosa que le honra muchísimo. Eso le salva. Redimimos las almas en esta santa provincia, ¿eh? Hombre, bajo, hombre. Y luego ya, pues fíjate, hasta calles y estatuas y de todo. Ya solo por el simple... No, es broma. Que Tomás, un placer como siempre. Abrazo grande que te mando y mil gracias, ¿eh? A vosotros como siempre y hasta la semana que viene. Feliz semana, que vaya todo muy bien. Cuídateme mucho. Un abrazo grande. Hasta luego, adiós. Chao. Noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Junto
estos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando. Si es que me la he aprendido la canción y todo ya, Con la resaca cuestas. Bueno, que le damos las gracias a Tomás, como siempre y como cada martes, por haber estado aquí con nosotros. 46 minutos sobre las 9. Enseguida tenemos invitados aquí también, en nuestros estudios. La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com. Cuartas jornadas de la manzana de Soria en el Burgo de Osma del 19 al 21 de abril. El sábado cuarto desafío BTT Manzanas de Soria. Al finalizar, comida popular. Y después conciertos de Maribel y el Guapo Calavera. El domingo, marcha solidaria entre flores a través de la plantación de Nutri en La Rasa. Te esperamos en las cuartas jornadas de la manzana de Soria en el Burgo de Osma. Los playoffs de la Superliga de Voleibol en directo en La 8 Soria. Este sábado a las 7 y media de la tarde, partido de ida de semifinales. Grupo Erce Soria, Unicaja, Costa de Almería. El camino hacia el título de la Superliga de Voleibol en directo en La 8 Soria. Retransmisión ofrecida por Diputación Provincial de Soria y Grupo Erce. Patrocinan Caja Rural de Soria, Marca de Garantía Torredno de Soria, Mármoles Calahorra y Ayuntamiento de Soria. Colaboran Lubrigas, M Audiovisuales y Embutidos Moreno Sáez. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcasts. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados, hasta dormir. Vale, era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se queda en nombre sin principio. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la mañana.